Vamos a la cocina porque vamos a preparar cosas un poquito más suaves para que el carnaval no nos agarre tan llenitos y podamos disfrutar de la carne en palito, el sao y todo lo que nos gusta. Así que hoy vamos a hacer ensaladas. ¿Ves? Vamos a ponernos el delantal. A ver, ¿qué les parece este? Negro. Vamos a ponernos el delantal. Ahí está, como dice Chawi, lo primero es lo primero. Ya estamos protegidos acá. Hoy vamos a hacer dos ensaladas. Vamos a hacer una ensalada niçoise, que es una ensalada con atún. En este caso estamos usando un steak de atún. Lo venden en los supermercados congelado, empacado al vacío. O también podemos usar latas de tuna, de esas que vienen en aceite o en agua. Se puede hacer de diversas formas. Hoy queríamos excedernos y vamos a traer un filetito de atún. Vamos a hacer también una ensalada griega. La ensalada griega pues la vamos a hacer igual con pepinos, pimentones, tenemos queso feta, lo clásico y aceitunas negras. Para la niçoise vamos a usar papas, habichuelas, hongos, tomatitos cherry, cebollas y huevos cocidos, además también de las aceitunas. Vamos a hacer una vinagreta a base de mostaza Dijon. Fácil, sencilla y muy, muy sabrosa. Lo que vamos a hacer primero es hervir nuestras papas para que ya vayan andando y elaborando esa parte. Vamos a agarrar una ollita con agua y vamos a poner a hervir nuestras papas. Las voy a poner a hervir con todo y cáscara. Ay, que me gusta hervir las papas, los papines con todo y cáscara. Así tenemos todos sus nutrientes, ¿no? Ya, si a usted no le gusta, la pela, no hay problema. Le quita la cáscara, eso sí, recordando un buen pelador de papas. Le va a ahorrar tiempo, créanme. Bien, ponemos esto acá y ponemos nuestras papas para hervir. Después las vamos a rebanar en rodajas, pequeñas rodajas para colocar sobre nuestra ensalada. Claro, y las vamos a dejar enfriar también, ¿no? Porque es una ensalada fría. En la misma agua vamos entonces a preparar nuestras habichuelas. Vamos a quitarle el cabito que tiene acá. A veces ellas vienen con este hilito. A veces sale, a veces no, no se ve. Ahí está. Usted nada más lo agarra y lo jala hasta donde salió. ¿Eh? Para que no tenga ese cuando la va a comer. Y es hacer eso, ¿no? Quiebra aquí. La jalando. Y pone ahí a su hijo, a su sobrino, a su nieto, ¿no? A que se encargue de esta parte. Algunas se rompen antes, algunas, pero no pasa nada. No pasa nada. Si se rompen antes, bueno, no pasó nada, era porque se tenía que romper ahí. Vamos sacando eso. Y eso lo vamos a ir haciendo hasta terminar. Vamos a dejar esta por aquí, después yo continúo haciendo eso, porque la vamos a poner a blanquear en agua, agua con hielo. Agua hirviendo, 1 o 2 minutos, y luego la vamos a pasar por agua helada para detener el proceso de cocción y lograr ese verdor intenso. Es muy, muy importante esa parte. Para la ensalada vamos a hervir 4 huevos también. Vamos a ponerlos con las papas, se me había olvidado. Gracias por recordármelo. Porque la niçoise le vamos a poner también huevos cocidos. Que le da como una parte también interesante para usar en la preparación de las ensaladas. Tenemos el ají, vamos a cortarlo también. ¿Ven? Simplemente, como hemos hecho aquí antes, para retirar las pepas, el mismo usted va cortando. ¿Ven? Y después ya solo quita acá. Y ya, listo, tiene su ají también listo. Lo vamos a cortar en cuadros. Primero sacamos unos bastones, ¿no? Unos bastones medianos. Luego giramos y sacamos nuestros cuadros. ¿No? Cuadros de un bocado. Esta parte de aquí, quítensela porque es amarga. Debía habérselo quitado antes de hacer los cuadritos, que es más difícil. ¿Eh? Esto, porque esta parte blanca es un poco amarga. Entonces usted se la quita. Y ya, ¿eh? Y entonces prosigue, ¿eh? Cuadrito. En esta parte blanca que está aquí, esta, ¿ves? Se la quita. ¿Eh? Se la quita porque es amarguita. Y luego sigue haciendo sus cuadros. ¿Eh? Fácil. Igual acá. Y ya vamos haciendo nuestra preparación para la ensalada. Aquí. ¿Eh? Y vamos sacando nuestros cuadros. Bastones, primero bastones,
luego cuadritos. ¿No? Como para un bocado, ¿no? Tampoco tan chiquitos, como si fuéramos a hacer un sofrito. Simplemente para darle color a esta ensalada. Vamos, quitamos acá. Vamos poniendo aquí. Y repetimos. ¿Ven? Súper fácil. Lo bueno de las ensaladas, pues que son frescas, que la pueden hacer al momento, no toma tiempo. Pueden también dejar prepicados todos sus vegetales con anticipación y cuando llegan a la casa solo es cuestión de armarla, mezclarla con una vinagreta, si es el caso, y disfrutar de la misma. Voy a poner esto acá y a poner mis ajíes, pero me estoy llevando las virutas de y vamos a ir poniendo esto aquí. Ya tenemos esta parte resuelta para nuestra ensalada. Las aceitunas, las pueden, estas que no tienen pepas, las pueden poner enteras, pero si también gustan, por ejemplo, en la griega, usted las corta a la mitad nada más y las va colocando también en el bol donde vamos a mezclar todo lo demás. Es muy, muy fácil. Si tienen pimentón verde, pueden usarlo con el rojo mezclado también o solo el verde. A mí me gusta combinar los colores porque le da vistosidad al plato. Y ustedes saben que la comida, como siempre lo mencionamos acá, entra por los ojos. Cuando tú ves ese plato lleno de colores, te invita a comer. Te invita a comer y a disfrutar de este plato tan delicioso que es una ensalada griega en este caso. Queso feta, si por algún motivo no le gusta porque es muy fuerte, podría reemplazarlo por el queso tradicional panameño, prensado, molido. No es lo usual, pero bien puede hacerlo. Recuerden que yo siempre los exhorto a que inventen y desarrollen y hagan suya su receta. Si quiere ya no le llaman ensalada griega, pues le dice ensalada de patio, lo que usted quiera. Lo importante aquí es que usted esté contento con el resultado y con el sabor. Eso es lo que más me interesa que usted pueda percibir y degustar a la hora de hacer una ensalada, no importa cuál. Si la mostaza de Dijon le resulta fuerte, pues no la use, use solo la vinagreta. Y así sucesivamente. Vamos a secar acá. Aquí. El atún, simplemente es facilito. Lo que vamos a hacer es sazonarlo. Sal y pimienta. Sal. ¿Ven? De ambos lados, pimienta ahora. Y lo vamos a sellar en un sartén bien caliente con aceite de oliva por ambos lados. ¿Ve? Vamos a dar la vuelta acá. ¿Ve? Sal. Y pimienta de nuevo. ¿Bien? No lo vamos a llevar a una cocción completa. Lo vamos a dejar, por ejemplo, que en el medio esté un poquito rosado para que su sabor se permanezca durante la ensalada, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Ven? Ya lo tenemos ahí, sal y pimienta. Y lo que vamos a hacer es poner un sartén y en el otro bloque lo vamos a sellar para poder que coja algo de sabor. Mientras, como una marinación sencilla. ¿Bien? Vamos a ver, los hongos. Hongos, vamos a picarlos en cuartos, es importante picarlos en cuartos para que todavía tengan presencia, ¿no? Si usted lo quiere rebanar, pero en cuartos le va a quedar mucho mejor para este tipo de ensaladas, miren, ¿ve? Así. Y uno, usted lo puede consumir así. Lo puede hacer una vinagreta, prepararlo y puede también saltearlos. Depende de cómo, si le gusta el hongo fresco o le gusta salteadito en mantequilla. Es una cuestión de lo que a usted más le guste, siempre recordando eso. Acuérdense que el hongo usted lo puede preparar, lo puede hacer una vinagreta, dejarlo de una noche para otra y también él va a ir cogiendo su sabor. O lo puede pasar también por salteadito. Y le va muy bien. Bueno, mientras yo termino de picar, vamos a la salita que hay invitados. Chicas, cuéntenme. Bueno, aquí me encuentro todavía quitándole a las habichuelas.
Pero ya casi terminé, miren, bastante. ¿No? Ahí poco a poco, sin apuro, sin apuro. Todavía tenemos que blanquear eso. Hay que revisar las papas, a ver si ya falta ya casi poquito. Ok, esto estamos listos acá. Vamos a reservarla por aquí. Ahora vamos a el pepino para nuestra ensalada griega que ya estamos adelantando con los ají. Entonces, para el pepino simplemente un buen pelador. Siempre, como siempre les recuerdo, les va a ahorrar mucho dolor con los dedos cortados y también van a desperdiciar menos material porque corta mucho mejor y más delgado. ¿Eh? Así uno pierde menos comida, por decirlo algo, del producto que esté trabajando en ese momento, ¿no? Así que, ¿ven? Un buen pelador les va a ahorrar dinero. O sea, invierta en uno y después ahorre en los vegetales. De ahí va a salir la plata del pelador, lo que va a ahorrar en vegetales. Entonces, le quitamos la cáscara. Fácil. Esto lo quitamos por acá. Súper sencillo, no tiene ciencia. Si usted quiere, le quita las semillas. Si no, no se las quita. Creo que para este vamos a utilizarlo entero. Simplifíquese la vida, trate de manejar las porciones que sea más cómodo para sus herramientas, un cuchillo chico. Entonces hago corte a la mitad y luego entonces vamos haciendo nuestros cuartos de círculo. ¿No? Eso es lo que hay que hacer, simplemente eso, volvemos, mismo grueso todos, ya uno al ojo va viendo y tenemos nuestro pepino. ¿Eh? Aquí está, fácil, sin ningún problema. Volvemos y repetimos, buscamos la forma más cómoda para nosotros. Volvemos a dividir acá. ¿Eh? Y luego hacemos nuestros cuartos de circunferencia. ¿Eh? Ahí está. Más o menos van a quedar proporcional pues, al tamaño de los otros vegetales. ¿Eh? Sencillo, cuarto de circunferencia. ¿Eh? Con calma, aquí tenemos nuestra base. Aquí está, listo. Limpiamos por aquí. Siempre, siempre mantener el orden porque después te simplifica al momento de limpiar. Cebolla morada. Simplemente pues vamos a seguir la línea de que nos manda la misma cebolla. ¿Eh? Vamos a hacer nuestros arcos. Acá esto así, esta unión, pues usted se la corta aquí. Y le quita esto, ya. ¿Eh? Y ese, entonces ya él lo suelta, lo separa, para que al momento de mezclar toda la ensalada sea mucho más fácil. ¿Eh? Esto lo vamos a poner acá aparte. ¿Eh? Esta parte no la quiero, esta sí. Y vamos deshojando o quitando las capas de cebolla. ¿Eh? Vamos a quitarlo todo para no estar quitándolo de cada parte que cortamos, ¿verdad? Listo. ¿Ven? Y ya tenemos acá. Vamos a hacer esta un poquito más delgada. Ahí está, con mucho cuidado. ¿Eh? Y separamos, ¿ven? Separamos, separamos, separamos. Esta nos quedó un poco gruesa. Vamos a... La cebolla trate de hacerla delgada para que sea mucho más, digamos, cómoda de comer. Porque si no, pues es muy fuerte a lo mejor que esté gruesa. ¿Eh? Entonces trate de los pedazos que usted ve muy grueso, adelgazarlo un poquito más. ¿Ve? ¿Qué cantidad? Pues a mí me gusta mucho la cebolla morada. Yo creo que con esta cantidad va muy bien. Nos falta para esta ensalada tomate. Tengo, puedes usar tomate perita, tomate ensalada, tomate. Tengo tomate cherry. Lo que voy a hacer es simplemente abrirlos a lo largo. ¿Ve? Vamos a abrirlos a lo largo. Vamos a ponerlos acá. Súper fácil esta ensalada. Tienen que hacerla en casa. Es deliciosa. Si no les gusta el pimentón fresco, así como lo puse yo, omítanlo. Usen solo tomate, pepino, cebolla y aceituna. ¿Qué aceitunas utilizar? Traten de conseguir la aceituna griega y créanme que su experiencia va a ser mil veces mejor. También pueden utilizar las de lata negra. Son más económicas, eso es cierto. Pero si usted va a agasajar a alguien, hacer esto para su persona especial, compre, invierta en unas buenas aceitunas y créanme que su experiencia va a cambiar un montón. Ven, agarramos nuestros tomatitos y simplemente los cortamos a lo largo.
A lo largo, a mí me gusta más así. Si usted lo quiere cortar transversal, pero creo que se ve más bonito así que así. Usted escoja el corte. ¿Cuál le gusta más? Me gustan más largos. Es que yo creo que con esa cantidad que estamos ahí, la hacemos. Si es tomate perita, haga lo propio. Divídalo en cuartos y después lo hace en tamaños proporcionales, ¿no? Sí, esta cantidad de tomate me parece bien. Ven, ya esto está cogiendo color. Ahora en el próximo bloque le vamos a desmenuzar el queso feta y le vamos a hacer una pequeña vinagreta de aceite de oliva y vino, vinagre de vino. Miren qué bonitos se ven los colores. Ah, ¿no se ve bonito? Oye, una ensaladita así, bien fresca, todo fresquecito. Tenemos el queso feta, que es lo que le va a dar la intensidad a esta ensalada. Y lo que vamos a hacer, uno, usted lo puede desmoronar también, pero creo que se ve mejor en cuadritos. ¿Usted qué piensa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los bastoncitos del grosor que nos parezca más adecuado. ¿Ven? Y lo vamos entonces a cortar. ¿Ven? Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Ven? Los cuadritos. Creo que ese tamaño le va muy bien a cualquier ensalada. Fácil de morder y de degustar. ¿Ven? Queso feta, recuerden, es un queso estilo griego de sabor fuerte. Así que tenga en cuenta eso antes de utilizarlo en la ensalada. Si el sabor es muy intenso para usted, ya le digo, puede ocupar el queso nacional bajo en sal o el molido también. Eso va mucho de acuerdo a su gusto. ¿Ven? Aquí está. Cuadritos, vamos a guardar este acá. Pruébelo siempre porque si. A mí, lo personal, me gusta ese sabor intenso. Es muy rico y va muy bien porque es pepino, tomate. Así que esto le queda delicioso. Antes de echarlo a la mezcla, siempre me gusta a mí sazonar primero mis vegetales. Una pizca de sal, no mucha porque el queso es salado. Pimienta. Pimienta recién molida, muy rica, le da un sabor especial, ¿ven? Y aceite de oliva. Aquí le puede poner limón si tiene, o un poquito de vinagre balsámico, o vinagre de vino. Déjame ver qué vinagre tengo acá, a ver qué vinagre cuento. Aquí tengo, vinagre balsámico blanco, perfecto. ¿Ven? Es súper rápido. ¿Ya? Listo. Sabe igual que el balsámico, solo que es blanco. Es una ventaja porque no te. Y incorporamos todo. ¿Ven? Me gusta hacerlo de esta manera. ¿Ven? Cebollita morada, pepino, aceitunas negras, tomate. Yo le puse pimentón rojo. Usted le puede poner rojo y verde o lo puede omitir. Si le gusta más el pepino que el pimentón, le quita y le pone más pepino. Es lo que a usted más le guste. Entonces, una vez ya que hemos revuelto y estamos seguros que todo se incorporó, le ponemos entonces el queso. Le damos otra vueltita. Y ya tenemos nuestra ensaladita griega lista. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Sencillo, ¿verdad? No tiene mayor complicación. Es una ensalada que usted fácilmente puede preparar en, ¿qué? 15 minutos, no sé, menos, lo que le toma, nada, la puede hacer súper rápido y ya usted tiene una ensalada muy buena, muy saludable y fresca. ¿Qué les parece? Ahora sí, Sara y Marce van a comer hoy sano porque ellas están en cuido, así que, ¿qué les parece esta ensalada? Ya estamos casi acercándonos a los otros procesos. Ya tengo el... ¿Por dónde lo dejé? Ah, tengo mis papas y mi huevo cocido ya listo. Los voy a pelar para cortarlos e ir montando nuestra ensalada de tuna. Ahora nos vamos con Marcela, que tiene invitados en la mesa. Marcela, cuéntanos.
Oye, muy bien, muy bien. Después de haber escuchado a las niñas en la farándula, muy interesante todo esto de las estrellas. Acá, pues, quiero que vean, tengo ya los huevos cocidos, la papa ya hervida. La papa sencillo, vamos a cortar, digamos, unas rueditas. ¿Oh? Ven, vamos acá. Vamos a ir. Ya esto sí, mejor es hacerlo cuando está fría, ¿no? Para que no se desmorone y te queden ruedas enteras. Es mucho más recomendable ya que estén frías. Vamos a ir sacando ruedas para decorar entonces nuestra ensalada. Tengo el pollo ya cociéndose para después sacarlo y cortar cuadritos. Y vamos con nuestro atún. Déjenme elevarle la temperatura a nuestro sartén. Aquí ven el pollito. Como siempre, marcando, dorando primero los lados, sal y pimienta solamente. Y después un poquito de agua y tapa para que se haga más rápido. Vamos a sacando nuestros rounds de papa. De papa cocida. Los huevos lo pueden cortar en el clásico a la mitad. ¿Ven? Ya lo pueden dejar así. ¿No? ¿Ven? A la mitad. Porque para que cuando los vayamos a poner en el plato, pues se aprecie pues su estructura interna, ¿no? Y listo. Nada más lo vamos a cortar a la mitad. Lo puede cortar en cuartos también, pero me gusta más el corte a la mitad. Entonces, ya tenemos los rounds de esto. Vamos entonces con nuestro, vamos a poner un poquito de aceite de oliva a este sartén. Aquí vamos a tirar nuestro salmón. Voy a ir colocando esto en un plato. Nuestra tuna, perdón, cierto, cierto. No, si lo quiere hacer de salmón, también lo puede hacer, ¿eh? Pero tradicionalmente es con tuna. Vamos a ir poniendo nuestras papas acá. Para ir haciendo espacio. La postura. Y huevos acá. ¿Ven? Y vamos a ir poniendo esto aquí. Vamos a ir, dejamos esto por acá. Vamos a colocarlo aquí, ahora ahorita lo vamos a usar más adelante. Déjenme limpiar un poco la mesa. Entonces, tenemos nuestra lechuga, pero la lechuga hay que, por supuesto, lavarla. ¿Cómo recomiendo lavarla? Agarramos la lechuga y la vamos a picar. ¿Ven? ¿Cómo la vamos a picar? Le hacemos un corte a lo largo, le damos vuelta, otro corte a lo largo y luego vamos a empezar cortándola así, ¿no? ¿Ven? Cortando, cortando. Y la vamos a llevar entonces en abundante agua. Siempre en abundante agua. ¿Ven? Esta quedó sin cortar. Abundante agua. Y la vamos a dejar ahí para que cualquier suciedad caiga al fondo. Y luego la vamos a pasar a nuestro colador que tenemos acá, pero siempre del agua al colador, nunca escurriendo, porque si no todo el sucio que está en el agua va a regresar a la lechuga. Vamos a abundante agua, bastante, bastante agua, ¿no? Agua fresca, ¿eh? Van removiendo, pero tiene que estar, entre más grande la vasija, mucho mejor para que tenga espacio la lechuga para enjuagarse. Es bueno escurrir, botar esta agua y volver a echarle agua fresca y hacerlo 2-3 veces. ¿Ven? ¿Ven cómo esto va? Bastante agua, bastante agua. Si puede dividirlo en dos envases para que la lechuga tenga mucho más espacio, mejor. ¿Ven? Abundante, abundante agua. Y la vamos a dejar aquí un ratito. Luego, más adelante, la vamos a escurrir. ¿Ven? Vamos a revisar nuestro pollo. Y aquí está, le damos vueltecita y lo tapamos nuevamente. ¿Listo? Bueno, mientras nuestro atún, miren, ya está caliente. Vamos a poner el atún. Vamos a sellarlo. ¿Ven? ¿Ven? Vamos a sellarlo rápidamente. Vamos a buscar una espátula para darle vuelta. ¿Ven? Tenemos dos cosas trabajando a la vez. El atún, cuando ven, va subiendo la raya crema. Entonces, cuando ya llega un poquito más arriba,
le damos la mitad. Y cuando ya se completa, entonces lo sacamos. Y lo dejamos enfriar antes de cortarlo. Importante eso, no cortarlo caliente. Aquí le vamos a dar la vuelta. ¿Ven? Eso es lo que estamos buscando. Esas marquitas. Eso es bien rapidito. Y lo retiramos del fuego súper rápido. El atún es muy, muy rápido. ¿Ven? 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 Ya, lo dejamos hasta aquí. Esto lo vamos a dejar enfriando para luego cortarlo y que ustedes aprecien eso. Lo retiramos del fuego y mientras vamos a ver un ají tip. Bueno, ya estamos de vuelta. Nuestra ensalada que ya estaba lista, la vamos a montar acá en un platito bien bonito. ¿Ven? Nada más la sirven. Esto es lo práctico de esta maravillosa y práctica ensalada. No necesita más nada, solo tenedor, ¿no? Tiene su quesito, tomate, su pepino y ya está bañada en su vinagreta. La vamos a limpiar un poquito el plato acá. Y vamos a secar esto. Sencilla, básica, aquí no hay más nada que hacerle. Se puede poner un poquito de perejil o de orégano, si quiere. Como, ¿no? Listo, está. Ahí está eso. Y vamos entonces ahora con la misua. Primero déjenme darle un toque aquí a los hongos. Vamos a bajarle un poquito la mecha. Acá, simplemente esto es sencillito. Vamos a agarrar nuestra lechuga y la vamos a poner como base, ¿no? Una cantidad buena, una cantidad bonita. Vamos a poner esto por acá. Tenemos nuestras papas. Se las voy a poner a colocar la parte de arriba, ¿no? Nuestras papitas. Vamos a usar una cantidad como esta. Ven, tenemos ya nuestra papa, vamos buscando la simetría. Tenemos nuestro huevos, podemos ponerle algo de huevos acá. Tenemos pepino, podemos poner el pepino debajo y ponemos el huevo arriba o intercalado. Vamos a poner la cama de pepino primero de este lado. ¿Ven? Es bien, bien decorativa esta ensalada, que es mucho lo que me gusta también de ella. Le ponemos los huevos acá. Los pepinos también ayudan para que el huevo no se esté moviendo. Tenemos nuestros hongos acá. Bueno, ahí. Y ahora tenemos las habichuelas que pasamos por agua y las cortamos, las vamos a... Si están muy grandes, digamos que no se ve bien en el plato, dele una cortadita, solo a la mitad. Trata de hacer ahí pareja y le da entonces una cortadita. Listo, ¿eh? Vamos a poner aquí las habichuelas. Qué bonitas las habichuelas. Perfecto. Entonces, de este lado vamos a poner también nuestros tomates cherry. ¿Ven? Algo de aceitunas negras. Ya les digo, si pueden conseguir las calamatas o las mismas nisuas, sería mucho, mucho mejor para utilizar en esta ensalada. ¿Ven? Qué bonita. ¿No? Entonces, de este lado le podemos poner algo de pimentón rojito también para hacer el contraste de color contra el pepino. Ven, hasta aquí, facilito todo, no hay mayor complicación. Aquí tenemos nuestra tuna, nuestro atún. Vamos a darle acá. Miren cómo lo corté, porque lo vamos a colocar para que se vea el interior. ¿Ven? Es muy importante que se vea, entonces lo vamos a colocar así. Así. Y termina justo, si quieren pueden voltear este acá, y va a terminar justo en las habichuelas. Como lo ven, acá tenemos algo de también cebollitas moradas. Podemos ponerle simplemente unas por aquí, las más delgaditas, como parte de color. ¿Ven? Colorcito. Vamos a ponerles así por acá.
para cebollitas moradas. Y ahora tenemos acá nuestro aderezo que hicimos de mostaza Dijon, sal, pimienta, ajos machacaditos y aceite de oliva. Y vinagre balsámico blanco. Puede usar el vinagre que mejor le guste también. Entonces ahora vamos a usar una cuchara, ¿no? Y simplemente lo vamos a aderezar de esta forma. ¿Ya? Y ahí tenemos una super mega ultra ensalada que está muy bien para cualquier ocasión especial. Créanme que se lo van a agradecer. Miren eso. ¡Ah! ¡Deliciosa! Oye, bueno, lo que he peleado para que Sara y Marcela no se coman esta ensalada, todavía no tienen idea. Bueno, acá, increíble, con todo lo que teníamos, hicimos otra ensalada. ¿Se recuerdan los hongos y el pollito? Bueno, ¿qué dice acá? Miren, habichuelas, tomate, hongo, cebolla, aceituna, pollo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Simplemente la vinagreta que tenemos acá, se la vamos a poner para adentro. Uf, mostaza Dijon, ajo, sal, pimienta, aceite y vinagre blanco balsámico. Usted puede usar el vinagre que más le guste. Yo le recomiendo este porque tiene el sabor delicioso, intenso, pero es clarito y no le oscurece. Integre bien, aparte, ven, ya está esto bien integradito, bien integradito. Y ahora simplemente lo vamos a colocar sobre esta cama de lechuga romana. ¿Ven? Me van a decir que esta ensalada no está mundial. ¿Ah? No, no, hombre, esto es una comida completísima, señoras y señores. Con esto le perdonan cualquier error en la casa, créanme. Cualquier desliz de carnaval se lo perdonan con esta ensalada. Vengan, chicas. ¿Cómo que no? ¿Cuál es ese mensaje que le está dando a mis televidentes? Oye, pues, oye, son esos que voy y vengo. ¿Qué va, señor productor? Voy y vengo y a veces no llegas tan rápido. Mire, señor productor, que le guarden este bowl. No. No, está a dieta. Te dije que no. Bueno, nos queremos, pero antes de irnos, feliz cumpleaños, Jorge, te queremos.